¡Aupa, Warrix! Joder, esto parece un déjà vu, como se suele decir. Sí, señor. Repetimos. Buenas tardes, Warrix. Pues, lo que se iba a llamar el vídeo Unai Returns. Va a ser que no. Quedó en avisar a las 12. Si le apetecía venir, ya que lo encontré el martes y me dijo que a lo mejor le apetecía, como tenía confinado a Ice Cream, pero por lo que veo, os olvidó, ha tenido otros planes. Entonces, ¿qué más da? No ando pendiente de la gente y me vengo a disfrutar del monte. Y como os dije antes, pues repetimos la experiencia de la semana pasada y desde lo alto y a disfrutar. Quiere como Orvallar, esperemos que aguante y tengamos buena tarde. Ya cogemos por aquí. Oh, son las motos. Parece que hay compañía allá adelante. Están los todos terrenos. A ver qué fue. Bueno, primera bajada, la Michelin. A ver cómo está. Andamos todo terreno por el otro lado. Y aquí a entrar. Buah, están escarbando ya más. Opa, la alternativa. De aquí hay que cambiar todo el desarrollo. Para arriba, tija alta, ir por la izquierda. Y ya estamos arriba, bueno. Ya que estamos aquí, seguiremos. Madre mía, vamos por terrenos ahí. Es un va. Ahí. Sí, aquí está. No va, No va. Después de un rato aquí, dio salido algo, pero me da a mí que aún no salió de la trampa. Está aquí otro esperando. Para subir por el mismo sitio. Ahí va. Ahora sí. No, aún no del todo. Bueno, yo voy a seguir con lo mío. Mientras algunos siguen aún escarbando allá enfrente, yo voy a lo mío. Venga, AP9. Vamos allá. A ver cómo está. Opa. Un poco para el lado, certificando.
Bueno, voy a bajar por lo inservible y después ir hasta el Alto del Gato y a mirar por dónde bajar para cambiar, para variar un poco de ruta, digamos. Que la ruta de la semana pasada la podía haber repetido, estuvo muy molona. Upa, vamos a ver. Estuvo muy molona, pero también os aburro, ¿no? Si os pongo el mismo vídeo, las mismas bajadas, pues vamos. Vamos a variar un poco. Opa, pasamos, 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 déjala ahí. Uy, quité tú, casi me tocaba. El pedal. Para otro lado, ahí. Ojo, oh, Dios. Un poco más. Está jodida. Pero bueno, está bastante mejor que otras veces. Ahora para arriba. Leña móvil petando. Leña josa. Vamos allá por la pista. Un rato. A ver si no topo con todo terreno. Suave por la piedra. ¡Opa! Nadie graba, así que despacito. Vamos allá, bajada a techo del mundo. Un momentiño para sacar una foto. Oh, se está cerrando, chaval. A ver cómo nos va. Había marcas de todo terreno. A ver si no la liaron mucho ahí abajo. Como Dios, peto ahí. Me bloqueó. Estas son marcas de, no sé, de moto, todo terreno. Está labrado. Ahora, ahora para pasar por medio. Ahí está. Está resbaladizo, ¿eh? Pensé que estaría... ¡Hostia! El terreno mejor, caray, el tuyo... Lo quitaron, ¿eh? Debía de molestar a más de uno también. No era solo al chavino, caray, que muero más perro. Ahí está. Claro, está movidizo aquí. No, me gusta esto. Seguimos. Le hemos dicho, vamos, coño, me tengo un trato ahora aquí. Bueno, vamos a ver cómo está la de las losas. El otro día me quedé con ganas. Está el terreno muy... muy guay, ¿eh? Ese día, a ver cómo está esto. No está muy labrado. Quieto. Voy a echar un vistazo a ver cómo está. Bueno, vamos allá, más o menos. Mira, no cambié. Me di cuenta más o menos por dónde ir, más o menos. Vale, era más que ahí, pero bueno, aquí vamos ya. Seguimos. Vale, aquí estará todo escarbado, las motos, me voy a mover. El tocho este, vamos por arriba. Mira aquí, vale, bien, seguimos. Esto ya me había fijado la otra vez, estaba así medio escalonado entre el agua y las motos. De subir, estaba el tema jodido. Oh, está malo. Vale, aquí hay que coger la losa por el medio, tío. Porque si no, de este lado tiene que subir. Pero bueno, voy a echarla para atrás. Ahí, ahí está. Epa, va de lado. Bien, bien, bien. Aquí estamos. Ahora aquí. Mira, me he quedado mal dicho.
era por arriba, ¿eh? Opa. Uf, menos mal. Bueno, estamos abajo, de lo que se trata. Y bueno, dentro de lo que cabe, yendo con precaución como fui, se baja bien. Ya que llegamos abajo de la otra bajada, vamos a bajar por la losa y después ya bajamos más bien tirando hacia el río, hacia abajo. Le di la vuelta a la bici y estamos aquí arriba, a ver cómo está esto. Están las piedras, pasan las motos, una gravilla. Y se me va de lado un poco. Y hay que tener cuidado con la puta raíz esta que hay abajo. No sé si os fijáis, si la pillas de lleno. Ahí está. Aquí pasamos la máquina. Ha llegado a este punto. Hostia. Si aquí pasamos la máquina, tío. Me he conducido a bajar por ahí. Aunque sea por lo menos echar un vistazo a ver cómo está. Joder, me destrozaron la bajada esta. Que nos hemos lavado el Sabín. De la Roca se llamaba yo. Dios. Ahora. A ver cómo está esto. Esto va a ser como carnicería. Está resbaladizo. Se va. Joder. Ahí se llama autopista aquí. Bueno. Ahí va. Mira, bici muy me cago en Dios. Tengo que sacar un pe. Ay, bonito. Vamos por los rejeiros, por los ríos. Ay, por los ríos me trae los carneiros. Joder, si éramos una autopista, ¿eh? A ver aquí abajo las pedras. Bueno. Cuidado, ¿eh? Aquí vienes con la... con la 26, con la GT. ¡Hostia! ¡Uf! Que me cago en mi cara la rueda ahí metida en el furado. Joder, esto de echar un feito. Bueno, vaya ya nada. Y me tengo aquí con la cárter pila. ¡Qué bonito! ¡Qué ternura de imagen! Se escuchan los pajaritos y todo. Pues mira de canta merda, papé, ahora baixando. Me cajo en Dios, está bici. Cae que llevo tu boca yo, ti. Mira de pa. Ay, pa, que nadie. Va a irme rayar a mujer, que me cheja a casa. Cuida de esto, Es que esto lo destrozaron todo, de todo papilla, de todo lodo, ¿no? Entra hoja. Que chuveo, que baixa hoja todo el monte. De levantar toda esta merda. Hay autopista, reventaron todos, marico. Ya ves. Se iban a poner una cabina de telepeaje ahí adelante. Menos mal que ainda nos queda un poco de monte virgen por ahí abajo. Me voy a tirar para abajo. Después ya me daré. Si voy por la triada, era por donde subí. Vamos ya a los pies. Pero por lo menos voy a limpar algo a bici, siempre la mierda. Para que no me salte toda la mierda al bajar. Bueno, vamos allá. A ver, Rubén, no sé si era un freno. Cuidado, merda. Hostia, mierda, cogido que no frena igual. Frena menos. En un momento me estaba saliendo líquido. Va líquido. El tubel es un muratito de atrás de la rueda. Sin embargo, la presión sigue igual. Así que hay que rodar un poco. Si no, paso que paso. Bueno, pues aquí le voy a dar el gusto al señorito Miguel. Digo, por este lado, que a mí también me gusta. La zonita esta de piedras. A ver, se pasa. No, se pasa bastante bien, ¿no? Ya escarbaron ahí.
¡Sal la hoja, neno! ¡Sal para foto! Así, este senderito. Me cago en la madre, puta rama. Este senderito igual que al abuelo, me mola también. Mucho. Lo cogemos por este lado. Esta, este cacho de aquí realmente no tiene chicha. Esto, como diría el argentino, voy a obviar este video porque no tiene nada. Bueno, vamos allá. La otra, al final bajamos despacio, que total no tiene nada. Esta ahorramos energías para esta. A ver cómo está. Opa. 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 Derecha. Ahí va. Río. Desarrollo. Opa, uy, va la cadena, macho. Nos estamos abajo. Pues, ahora es cuando agradece uno realmente una de bike. Porque ahora, después de bajar, bajar y bajar, toca subir. Subir y subir. Así que vamos allá. Aquí voy. Eso que es la mejor opción para subir la trialera. Podría haber cogido la larga, porque así ya estaba junto al atajo. Y una vez que tienes que subir, no tienes que volver. Pero bueno. Esto es lo que nos depara el otoño y el invierno en el gato. Es para arriba, chicos, que es lo que hay. Es lo que toca. Echar la bici. E ir respirando como Charles Chapino. Pues desde aquí un saludo a los míos. Que uno iría por Mesoiro y el otro por la Zapateira. Con el tema del confinamiento perimetral, como les queda a ellos. Yo tuve la suerte, pues, de venir a disfrutar del gato. Como quien dice, cada uno por su lado, pero en el espíritu y en el corazón, todos juntos. ¡Venga, Saguarri! ¡Opa! ¡Garrote! Pues aquí estamos, en la pista central. ¡Madre mía! Y puedes venir con un patinete, Nacho, al gato. Ya puede venir el Puff con su rueda. Sí, hombre, por lo menos para dar vueltas a lo tonto, puedes venir. Pero para bajar, no creo, ni alternativa ni hostia. Iba camino del atajo y dije, me cago en Dios, si voy para el atajo, no bajo el bosquecillo. Entonces dije yo, nada, chico, bajamos y luego ya subiremos. Muy bien. Hostia, la rey. Está rojo. ¡Aló! Están de las motos, que está labrado, pero no pasa nada. Es un poco para arriba. Adentro de la sipia, algo de lodo,
pero bien. Siempre es un placer esto, esta bajada. Ahora aquí, esta zona me jode un poco, porque tienes que pedalear algo para coger un poco de velocidad. Bueno, pues llegando ya. Y para arriba otra vez, a sufrir. Pues esto es el bosquecillo. Seguimos camino del atajo. Y nada. Aquí os voy a enseñar por donde bajamos en una de estas al principio. ¿Para dónde bajamos? ¿Dónde bajé, coño? Por ahí. Las piedras que están allá arriba y que vienen de allá arriba. Y en teoría ya he encajado por aquí. Me he metido por aquí, me metí las piedras que hay ahí arriba. Y la famosa pista de lodo que está ahí abajo. Venga, voy hacia el atajo. Los cabaliños. Ahora sí que poner el pie a tierra y para arriba con alegría. ¡Opa! ¡Warri! ¿Qué tal? ¡Hola! ¡Ay, no! ¡Ay, estamos ahí los tres! Tú mira cómo son las cosas. Voy a poner el casco ahí en plan para inflar. Ay. Para inflar la rueda para que me grabara. Y justo en ese momento. ¡Ole! ¡Chamadita! ¡La Juarri! ¡Videochamada! Cada un por su lado, claro, ¿eh? Pueden andar juntos. Es lo que hay. ¡Oh! ¡A pedra! ¡Pesa soplar duro, Ramón! ¡Que venga a soplar! A ver, lo que no entiendo de las guarris es que yo estoy aquí y las guarris están allí adiante, joder. Bueno, allí adiante. Está aquí a Coruña no se ve, ¿verdad? Yo vean a bello. A cámara de un chino, tampoco vas a pedir que tenga zoom, ¿no? Digo yo. La luna tampoco se ve. Que cerró, a dejísamo, a otra está nublado. Claro. Venga, camino del punto geodésico. Marcas de ruedas de todo terreno a cañón. ¿Os acordáis que los vimos al principio? Pues por aquí hoy pasaron. Si la última vez estaban las piedras, rocas, movidas, a ver cómo estará hoy, porque junto a la bajada Michelin, del principio, pues se sube allí un, madre mía, a dar fume de carozo, lume de carozo, de aquello daban miedo, moviendo piedras. Mira ahora lo del
el tema de lo comenté antes de los todoterrenos, pues ha movido la piedra. Esta estaba más hacia la izquierda, pero bueno, mira, antes yo cogía ahora, porque sobre izquierda y luego giraba a la derecha ahí abajo. Ahora sobre izquierda, como se hacía antiguamente, y andando. Bueno, vamos allá. Bueno, vamos allá, amigos. Son las 5:30. Sí. Esto dentro de media hora anochece y no se ve nada. Joder, esto está. Joder, está pisado, tío. Aquí. Oh. El lodo. ¡Ay, guay! Salimos. Está embarrada, neno. Ahí atrás, tío. La roca esta no estaba antes. Por aquí, no sé si vinieron uno. Bueno, ya afrontando la vuelta, la bajada desde lo alto para enganchar a continuación a los trinquetes y la infernal. A ver qué fue. Let's go to the rock and roll, amigos. Oh yeah, el Guru Chaka. Oh. Vamos allá, trinquetes infernal. A ver cómo está todo. Un poco atrás ahí. Epa, me vas para aquí. Sí que va a estar algo oscuro por la hora, que es, pero bueno, aún no está curado de todo. Bueno, vamos para adentro ya. A ver cómo está el paripé. Aquí anduvieron tú. Alternativa izquierda, venga. Dejamos ir la moto, joder, para que estamos aquí. Pi, 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 pi. Y seguimos por allá. Alternativa izquierda, aquí hay un rejo. Se me desvió el otro día, pero bueno. Oh, tú izquierda. Ah, guay. Ahora aquí hay que dejarla ahí. Hop, raíces. Hop. Seguimos izquierda, movido piedra. Vamos por ahí. Entonces ahora llegamos al terreno que le gusta a papá. El de Flow Flow. El que el otro día. Opa. Le pasamos con uno. Y hay uno también. Uy, aquí rojo. Uf. Que me pasó la frenada. Aquí fue la caída de papá el otro día. Entré ya más despacio. Vaya a ser que repitamos escena. Opa. No, guay, tío. El otro día yo creo que me entusiasmé demasiado. Uf. Y no cambié, me cago en la puta. Y fue lo que pasó. Por apetecer ahora mismo, casi bajaba las rocas. Qué bosquecillo. Más mejor es el camino de vuelta después. Porque pillas dos bajaditas chulas. Pero después hay un cachito para llegar hasta la carretera. Y por donde voy a ir ahora. Vas directo. Here we go. Let's go. Vamos a luego. A ver cómo está, que también había marcas de coche, uy, qué sé yo. Opa. ¿Cuántas trazadas hay aquí? ¡Uf, amor!
falta modo. Vai, se llevo. Uff, tío, puta piedra de tío ahí. Ahí se llevo una. La amiga, estas horas no montan muy mucha gente. Tasti, a Mondrakir, y el patu Adrián. Porque Unai, Unai no vino. Unai. Seguimos. Pero ahora hay que pillar allá a la izquierda. A ver cómo está, que el saltito aquí. ¡Oh! ¡Vale! Y ahora entramos. Un derrape. Para adentro. Derecha. Un poco cambiar de desarrollo. Izquierda. Para adelante. Ya está poniendo oscuro esto, ¿eh? Es que la idea es bajar y salir del monte. Después bajo por carretera. Uf, la rama esto. Ahí va. Bueno, aquí hay que estar atento, ¿eh? Atento que está. Muy escarbado. Mirada adelante. Vale, ahora por aquí. Vale. Uy, uy. Había un pedrolo que te cagas en tú el medio, tío. Me lo encontré ya. Por eso la frenada esta, más que otra cosa. Uy. Ese es el ruido. Oh, oh. Lo dicho. Lo dicho. Esta bajada. A ver si queda mejor por aquí. Lo que tiene. ¿Qué tal? Me lo pilló, me lo trincó. Joder, me encasqué todo en el problema. Disco de freno, junto. Hostia. Aquí estamos. Saliendo del monte. Volvemos por el polígono. A ver a las meretrices. A ver si hay meretrices portuguesas con bigote. Como los albañiles. ¡Opa! ¡Compense un porco techo! Outra paradinha, estou perde aire, hai que inflar pouquinho. Já estou escutando o abuelo, dizendo, não seas rata, cabrão, buscando a cubierta. E a verdade é que tenho outra casa que podia cambiar. Incha, 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 pipiri, piri, pipi. Pero también se para un momento ese incha. O vaya, no es ser rata. Es ser aprovechar lo que se puede, material, tú. Aquí estamos. La cortella. Estamos ya en la roda. A ver cómo va ahora. Zona Cortella Enduro. Había que encender las luces, ¿eh? Casi no se ve. Por arriba, por arriba. Ahí. Pues aquí hay que cambiarse. Aquí.
la izquierda. Ahí está. Epa. Y ahora. Y a la puta rama esta aquí. Un para atrás, ven para atrás. Me deja ir para un cabecear. Uba. Vale. Vamos a probar por aquí ahora. Estamos aquí. ¿Por qué vamos por aquí? Uno, que hace la polla que no vengo por aquí. Dos, perdón por el lenguaje. Pero el otro día me caí por el otro lado. Mira las ramas de esto. Me cago en la puta, tú. ¿Sabes cómo está esto? Uf, para abajo que está labrado, por arriba de carajo. ¿Y aquí qué? Pura pedra. Me cago en la puta. Tengo que botar un pedo a tierra que me comió una rama en la boca. Me cago en Dios que me enganchó el maniar la rama y nada menos más. Ahí se va echando, pero. Cuidado con el rojo que hay ahí, chaval. Está cerradinho, Inda. No sé qué carajo le hago en un pe, conmigo. Vaya rojo. No aconsejo venir por aquí, no. Porque tuve suerte. Oye, un camino ahí. Tuve suerte. Porque llego a enganchar los dos regos que había escondidos. Y me meto una hostia, no. Lo siguiente. Así que, tranquiliños. Carretera. Tengo la roda que da nocho, lo está perdiendo, a ver si puede como... Había razón o agua. Cajo en Dios, acabo de inflarla antes de bajar, me cajo en la silla de arriba. A ver, ahí está. ¿Qué es el cassette? Mira. Es un segundo. Hola amigos, aquí paré. A ver un lindo paisaje. Os coios dourados que parei, tenho que enchar outra vez a roda, me cago em Deus. Está botando líquido, perde aire, blá, furados por todos os lados. A ver se chego a Betanzos, mira, este é um cassete, merda, um cassete. A ver se chego a Betanzos, pelo menos sentado, e não andando. A ver como chego abaixo, que isto bota mais sangue dos pitufos que outra coisa, me cago em Deus. Está botando líquido de tubelés por um buratinho que dá, justo. Tenía que tener los polvos estos de formijón, de estos de caucho que tenía un chapino. Para tapar eso, por lo menos. A ver si chejamos. Tenía que mandar ya foto a hacer. Cajo en Dios que no me mandé. No tengo que parar. ¡Hala! Portada de bajada. Paramos aquí en la arcada intermitente. Tiki. Buenas tardes, señoras. Hola. Hola. Bueno, vamos para casa. Tal como tengo las rodas, para joder la llanta, me ando jodiendo carneiro por las escaleras abajo. Ok. Opa, guarris. Ahora sí que acabé. Mañana a ver cómo está la rueda, porque la verdad con una cámara para salir mañana no me vale la pena. A lo mejor sí, cambiar la cubierta. ¿Qué pasa? Que no tengo líquido tubeless. O meter la cubierta nueva, meter la cámara y cuando me pincho lo que sea, llevar otra cámara y echarle el líquido. Bueno, ya se verá. Hasta mañana. Bang!